Hola, bienvenidos a un nuevo video de Dokidoki. Hoy estamos otra vez en Dokidoki Literature Club, solo que esta vez es el Dokidoki Literature Club Plus. Prácticamente es el Dokidoki, pero más completo para las personas que de casualidad no estuvieran muy enteradas sobre esto. Pero bueno, vamos a, como ya hicimos una de las rutas que fue la de Natsuki, pues intentar hacer las otras rutas también, y si nos dejan hacer la de Natsuki, pues lo vamos a intentar hacer rápidamente. Sin nada más que decir, espero que a ustedes les vaya a gustar, así que comencemos. ¡Ey! Como prácticamente acá dice auto, pues vamos a hacer esto. Esa yo y mi vecina y bueno, amiga de la infancia. La clase de amigas que no te imaginas haciendo en el presente, pero la relación funciona porque os conocéis desde hace mucho tiempo. En días como este íbamos juntos a clases, pero en secundaria se la empezaron a apagar las sábanas cada vez más a menudo y me cansé de esperarla. Aunque sí, a veces perseguirme de esta manera casi me es más conveniente salir solo. Sin embargo, suspiré y me pegó delante del Cristo para que se ayude y pueda alcanzarme. ¡Ah! Me he vuelto a quedar dormida. Pero esta vez te he alcanzado. Puede, pero solo porque he decidido pararme a esperarte. Lo hiciste como si hubieras pensado en largarte y dejarme ir tirada. Qué malo eres, Beowulf. Bueno, si la gente se te queda mirando por actuar de forma tan rara, no quiero que piensen que somos pareja ni nada. Vale. Pero al final me has esperado. Creo que eres incapaz de ser malo, aunque quieras. Lo que tú digas, Ayori. Jeje. Cruzamos la calle y llegamos al instituto. Ahí reacercándonos, las calles están cada vez más plagadas de estudiantes que hacen su trayecto diario. Por cierto, Viol, ¿has decidido ya el club al que te vas a unir? ¿Un club? Ya te lo he dicho, no me interesa unirme a ningún club. Tampoco he intentado enterarme de los que hay. Eso no es verdad. Me dijiste que este curso te unirías a un club. ¿En serio? Es posible que se lo dijera. Puede que durante una de esas muchas conversaciones en las que le sigo la corriente sin saber de lo que estaba hablando. Sayori se preocupa demasiado por mí. Yo me conformo con pasar desapercibido, jugar videojuegos o ver series en mi tiempo libre. Te está diciendo que me preocupa que no aprendas a socializar ni adquirir ninguna habilidad antes de ir a la universidad. Tu felicidad es muy importante para mí, ¿sabes? Dice que es feliz ahora, pero da mucha pena pensar que puedes convertirte en un nini dentro de unos años para conocer el mundo real. ¿Confías en mí o no? No hagas que tenga que preocuparme por ti. Vale. Échale un vistazo a algún club si así te quedas más tranquila. Pero no te prometo nada. ¿Me prometes que por lo menos le pondrías un poco de ganas? Sí, supongo que eso te lo puedo prometer. ¡Yuhu! ¿Por qué dejo que me dé lecciones una chica tan inconsciente? Más que nada me sorprende verme cediendo a lo que pide. Supongo que cuando se preocupa tanto por mí quiero tranquilizarle al menos un poco, aunque lo exagere todo dentro de su cabeza. Las clases siguen siendo igual de anónimas y cuando quiero darme cuenta ya se han acabado. Recojo mis cosas y abstraigo, me quedo mirando a la pared en busca de motivación. Los clubs. Sayori quiere que eche un vistazo a algunos clubs. No me queda otra de probar con el club de anime. Hola. Sayori. Sayori había entrado en el aula mientras estaba ensimismado. Miro a mi alrededor y veo que soy el único que queda en la clase. Se me ocurrió bastante al salir de la clase, pero te había sentado y en babía, así que decidí entrar. Sinceramente a veces es peor que yo, estoy impresionado. No hace falta que esperes llegar a tarde a tu propio club. Pensé que tendría bien un poco de ánimo, así que no sé. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué podías pasarte por mi club, Sayori? Sí. Ni en broma pienso ir a tu club.
¡Qué cruel! Soy la vicepresidenta del club de literatura. Nunca me había fijado en que le interesa la literatura. De hecho, estoy seguro del 99% de que solo se unió porque le parece divertido ayudar a fundar un club nuevo. Como fue la primera en interesarse después de la chica que propuso el club, le tocó el título de vicepresidenta. Dicho esto, a mí la literatura me interesa todavía menos que a ella. Es lo que hay, voy a probar con el club de anime. Venga, porfa. ¿Por qué te importa tanto? Bueno, es que ayer les dije a las chicas del club que traería a alguien. Y Natsuki ha hecho cupcakes y todo. Jeje. No hagas promesas que no puedas cumplir. No sé si Sello 10 de verdad es de cabeza hueca o si es tan astuta que lo tiene todo planeado de antemano. Profiero un largo suspiro. Está bien, me pasaré a comer un cupcake, ¿verdad? ¿Vale? Sí, vamos. Ese fue el día que vendí mi alma por un cupcake. Tímidamente la sigo por el instituto y subimos unas escaleras que dan a una zona que no suelo frecuentar. Salió llena de energía y abrí la puerta del aula. Gente, ha llegado un nuevo miembro, te lo he dicho, no me llames nuevo miembro. Echa un vistazo por el aula. Bienvenido al club de literatura, encantada de conocerte. Sayo siempre está diciendo cosas buenas de ti. ¿En serio? ¿Has traído un chico? Bonita forma de cortar el rollo. ¡Ah, Dios! ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Bienvenido al club! Me he quedado sin palabras. Este club está lleno de chicas guapas. ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo. Lo siento. Natsuki. Al parecer la chica borde se llama Natsuki, es la única que no me suena. Es de complexión pequeña, así que parece un estudiante de primero. También es la que echó los cupcakes según Sayori. Puedes ignorarla si se pone de malas. Sayori me susurra ese consejo al oído y luego se vuelve hacia las otras chicas. Bueno, esa es Natsuki, siempre rebosando de energía. Y esta es Yuri, la más lista del club. No digas esas cosas. Yuri parece mucho más madura y tímida en comparación, y diría que le cuesta lidiar con chicas como Sayori y Natsuki. Ah, bueno, encantada de conocerlas a ambas. Y parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? Sí, cierto. Me alegro de volver a verte, Viol. Mónica sonríe con dulzura. Nos conocemos apenas hemos cruzado unas pocas palabras, pero el año pasado fuimos junto a clases. Inteligente, guapa y atlética, seguro que era la más popular. En definitiva, que esta fuera de mi alcance. Que me sonría con tanta sinceridad se me hace un poco. Lo mismo digo, Mónica. Ven a sentarte, Björk. Te hemos dejado sitio, así que puedes sentarte a mi lado junto a Mónica. Iré a buscar los cupcakes. Los he hecho yo, así que yo iré a por ellos. Perdona, me he emocionado un poco. Entonces, ¿qué os parece si preparo un poco de té? Las chicas han formado una mesa con los pupitres. Como Sayori ha dicho, le han agregado para que haya un espacio al lado de Mónica y otro junto a Sayori. Natsuki y Yuri ven a la esquina del aula. Natsuki coge una bandeja envuelta y Yuri hace lo mismo. Me siento junto a Sayori y la situación sigue siendo algo incómoda. Natsuki camina orgulloso hacia la mesa con la bandeja en la mano. Vale, ¿os habéis preparado para lo que viene ahora? ¡Tachán! ¡Wow! Natsuki quita el envoltorio de la bandeja y debajo hay 12 cupcakes blancos y esponjosos de cueros para que parezcan gatitos. Los bigotes están dibujados con el glaseado y las orejas son trocitos pequeños de chocolate. ¿Pero qué cookies? No tenía idea de que se te hayan entrado bien la repostería, Natsuki. Jeje, bueno, ya sabes. Venga, pilla ya uno. Sayori es la primera que coge uno.
y luego Mónica y después voy yo. Está delicioso. Sayori habla con la boca llena y ya ha conseguido mancharse la cara de glaseado. Le doy la vuelta al cookie entre los dedos, buscando el mejor ángulo para darle un bocado. Natsuki no dice nada. No puedo evitar darme cuenta de que está mirando en mi dirección. ¿Está esperando a que pruebe un bocado? Finalmente muerdo el cupcake. El glaseado es dulce y sabroso. Me pregunto si lo ha hecho ella. Está riquísimo. Gracias, Natsuki. ¿Por qué me das las gracias? Ni que... no he oído esto antes. Los hubiera hecho para ti o algo así. Creo que técnicamente sí, ya que los he hecho para mí. Pues a yo dirijo. Bueno, a lo mejor. Pero no para ti en particular, bobo. Vale. Renuncio a enfrentarme a la lógica retorcida de Natsuki y dejo la conversación. Judy vuelve a la mesa con un juego de té. Coloco una taza con cuidado delante de cada uno y luego pone la tetera junto a la bandeja. ¿Guardáis el juego de té en el aula? No pasa nada, tenemos permiso de los profesores. Al fin y al cabo, un buen libro entra con una mejor taza de té calentito, ¿no crees? Ah, supongo. Jeje, no dejes que te intimide, Judy solo trata de impresionarte. Eso no es. Judy ofendida aparta la mirada. Lo decía en serio, ¿sabes? Te creo. El deal de lectura no me van demasiado, pero procuraré disfrutar de esta taza. Me alegro. Judy aliviada esboza una tímida sonrisa. Mónica arquea una ceja y me sonríe. Entonces, ¿qué te hizo interesarte por el club de literatura? Tenía que me hiciera esta pregunta. Algo me dice que no debo contar a Mónica que Sayuri me dejó prácticamente a rastras. Bueno, todavía no me he unido a ningún club y parece que Sayuri está muy contenta con vosotros, así que... No pasa nada, que no te dé vergüenza. Debemos sentirte como en casa, ¿vale? Como presidente del club de literatura es mi deber que todo el mundo se la pase bien. Mónica, me sorprendes. ¿Cómo es que decidiste fundar tu propio club? Seguro que podrías liderar cualquiera de los clubes sin importancia. ¿No eras un pez gordo del club de debate el año pasado? Ajá, bueno, ya sabes. Si te soy sincera, me repatea el politiqueo que rodea a los clubes importantes. Da la impresión de que te pasas el día hablando de presupuestos, publicidad y esas cosas. Prefiero participar en algo que me guste de verdad y que sea especial para mí. Si consigo que alguien se interese por la literatura, puede cumplir mi sueño. Mónica es una gran líder. Judy asiente para indicar que también está de acuerdo. Pues me sorprende que aún no se hayan apuntado más estudiantes. Debe ser tú empezar un nuevo club. Podría decirse que sí. No hay mucha gente dispuesta a esforzarse para empezar algo desde cero, ¿sabes? Y menos cuando se trata de algo que nos llama tanto la atención como la literatura. Debes trabajar duro para convencer a los demás de que tu club es divertido y vale la pena. Por esta razón, los eventos escolares como el festival son especialmente importantes. Y para literalmente hacer como el año pasado también y tener un video día, debemos hacer los videos de Doki Doki esta vez de 15 minutos. Así que, hablando del festival, vamos a dejar este episodio hasta acá. Espero que literalmente no se les haya puesto muy corto. Sin nada más que decir, espero que este video les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Thank you.